Y la rosa, cuanto más cerca la tengamos, que ahora no estoy sentada, pero cuanto más cerca la tengamos, menos idas y venidas tendremos que hacer. ¿Vale? Entonces, y lo que queda, tendréis que aprovechar el tiempo. Lo que queda es la zampolla. Es una alegría porque el año pasado no se pudo realizar y es la tercera la convocatoria que estoy y para mí es un día de fiesta. Este año nos ha tocado dos piernas de cordero, algo de pasta de romero integral, unas verduras y el azafrán. Es un día para mí especial. Conocer a trabajar el producto, la gente de la zona que lo lleva, emocionante. Cuando estás un día cogiendo azafrán, lo que dicen, ya veréis cómo parece más barato de lo que se suele decir. Más que el salado, pues lo he usado siempre como pues un carpacho de piña con azafrán y ron, los típicos arroces, que es lo que lo suele usar todo el mundo, y hoy vamos a intentar aplicar alguna cosita nueva con aquí con los chicos, a ver si sale algo chulo. Yo vengo de Zaragoza y destacaría dos cosas sobre todo. Una, pasar un día además con amigos, conocer gente, y luego pues el puntito del concurso, tocar un producto que es una pasada y sobre todo pues pasar un buen día también es importante. Trabajo duro, ¿no? Él ya está acostumbrado, pero a mí me ha costado por la mañana, fresquito, rodilla, y hay que agachar mucho el lomo. Es una experiencia divertida. Yo el azafrán lo suelo utilizar para los guisos, para potenciar el sabor, sobre todo para los arroces, y luego también hago algún postre con azafrán. Tenemos que meter tres productos en el plato, sobre todo obligatoriamente, y a partir de ahí ya podemos meter alguno más. Un poquito de puré de patata, lo que más hemos potenciado que nos han dado la cesta, con un poquito de azafrán, y en vez de mantecarlo con mantequilla o oliva, lo hemos mantecado con chocolate blanco. Primerizos y, bueno, primerizo yo, los tres, ¿no? Y en el concurso. Primerizos todos. La verdad es que muy guay, así convivencia, una jornada del campo, nos han explicado diferentes curiosidades sobre el mundo del azafrán, compartiendo conocimientos en las cocinas y... Sí. Yo de 0 a 10, un 11. Aprendiendo de lo que nos han enseñado allí y lo que me está enseñando aquí mi amigo profesional, yo creo que podré utilizarlo en bastantes más recetas. Sobre todo el de la zona de Giloca, calidad-precio me parece el mejor azafrán del mundo. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos estado en el restaurante de Jonathan en Burbagena. Hemos picado y hemos marinado la carne del brasco con un poquito de azafrán y comino, que es otra de las cosas que hemos añadido. Hemos hecho un vídeo un poco tradicional, con una grabación un poco, ya sabéis, como cocinamos un poco nosotros. Hemos preparado un puzzle de ternasco.
proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa, del que somos socios en Adri Giloca Gallo Canta desde el principio, de lo que uno de los objetivos es apoyar a los productores agroalimentarios más pequeños y que están instalados en el mundo rural. El azafrán es un producto agroalimentario que sí que es un motor económico de la zona, aunque sea de forma puntual porque solo es en temporada, pero bueno, hay muchos derivados y productos que se hacen del azafrán y que puede mover y que de hecho mueve una parte de la economía de esta zona. Esa gente joven que ha vuelto a apostar por un cultivo que era muy importante hace muchos años en Monreal y en todo el Giloca, y que, como digo, están apostando por ese cultivo y reinventándolo, porque no solamente lo cultivan para obtener esa especie que utilizar luego en sus platos del día a día a todos nuestros vecinos, sino también para elaborar desde licores a embutidos, a pastas o incluso a chocolates y a productos farmacéuticos. Vale, pues el plato ganador ha sido namelaca de azafrán y chocolate blanco con ragú de cordero y gel de campo, de los Trujales y Oliver Ferraro. Trabajo, recoger el esto, trabajo conjunto. Estar pensando, él ha dado una idea, yo otra, al final hemos llegado a un concuerdo, hemos estado 3 horas. Colaboración. No hemos comido, casi nos pilla la hora con él enrollando el cordero a las 6, corre, que teníamos que volver de Calamocha hasta aquí. Nos ha dado poco tiempo. Pero la verdad que la coordinación y el trabajo en equipo ha sido muy, muy positivo. Ideas, hemos aportado muchas ideas, hemos empezado a cocinar un poco y ya lo hemos tenido claro.